El 20 de marzo, el domingo, fue el Día de la Salud Bucal. Fue un día que la FDI, que es la Federación Dental Internacional, destinó para un poco promover la prevención y la importancia de la salud bucal, no tanto a nivel del diente como una sola cosa, sino también como algo de la boca a nivel integral, ¿no? Y cómo afecta en el bienestar, en la salud en general, también en la economía. Así que sí, está bueno siempre prevenir, además de curar. Sí, hay algo que vos hablabas en tus redes sociales y que me parecía fundamental rescatar, esta cuestión de estamos en temporada de comienzo de clases, de que por ahí hay algo que hay que entregar, que es el buco dental, buena salud, que es como un trámite para muchas personas, y que tiene un sentido, no es solamente un capricho, sino que tiene un sentido en el comienzo de clases. Sí, en realidad yo traté de verlo como con ese otro sentido, que no sea solo un trámite obligatorio que tienen que llevar los chicos con el bueno de que su salud bucal está bien, sino también como una oportunidad de poder hacer una consulta, de poder llevar a los chicos a la consulta, que se los revise, porque muchas veces ha pasado que los mismos padres, es como, me escribís el certificado sin revisar a los chicos, y siempre es una buena oportunidad para eso. En los niños es muy importante también, porque siempre se toma al diente de leche como ese dientito que se va a caer, entonces como que no importa, y en realidad importa mucho. Después van a venir los permanentes, también es una oportunidad para que el nene vaya teniendo la experiencia de ir al odontólogo, o sea, la costumbre. Totalmente, sí. Totalmente. Bueno, esto en la infancia, ¿cuál es? Porque es... Si nos preocupamos solamente por los dientes, estamos descuidando también, digo, la boca habla mucho de la salud del resto del cuerpo. Exacto. Sí, yo eso lo tomo, bueno, en la infancia en sí es, sí, a ver, por más que los dientes se vayan a caer, por más que los dientes de leche sean reemplazables, siempre hay patologías que pueden afectar más allá del diente. Hay veces que llega hasta una internación porque un tratamiento mal curado o un tratamiento no tratado puede generar esto, igual que en los adultos. Pero a su vez esto, como hacer el hábito del chico de que tiene que cuidar sus dientes, cuidar su boca, cuidar su salud, sí. Totalmente. Y en los adultos también. No es solamente lo que se ve, que es por ahí el diente, sino que un control anual, por lo menos, es fundamental. Sí, o cada 6 meses es lo ideal, siempre para poder esto, prevenir y encontrar si hay alguna caries, si hay un problema gingival, todo antes de tener que hacer un tratamiento o antes de que todo sea grave o sea de peor pronóstico. La prevención, tal cual. Sobre todo, bueno, esto que decías recién en las infancias, digo, esto de estar como a las corridas o apurado de hacerme el certificado para tal actividad que tenga que presentar, también después es como un ejemplo para esas infancias, y cuando ellos crezcan y tengan que ir por sí solos, es como, bueno, hacerme también el certificado rápido. Entonces está buenísimo que hacerlo, como decís vos, que se tome como una oportunidad para hacer de una forma eficaz esa atención a la salud bucal. Sí, exacto, tal cual. ¿Vos sos odontólogo? Soy odontólogo. Sí, estudio conmigo. Y comunicación. Totalmente. Así que bueno, ¿cuál es el principal por ahí motivo de consulta? En esto de que por ahí lo estético está primero, antes de decir, me estoy preocupando por la salud bucal, ¿cuál es lo primero, qué es lo que te dice la gente? No, el principal motivo siempre es el dolor. Aunque ahora me estoy sorprendiendo mucho porque hay muchos pacientes que cuando se van me dicen cuándo tengo que volver, cuándo hago el control, o muchos que vienen solo por un control, y eso está muy bueno. Después siempre es generalmente el dolor. Tengo dolor en una muela, tengo dolor en un diente, me duelen las encías, me sangran las encías. Es muy doloroso. Es muy doloroso. Por eso siempre lo ideal es prevenir. Como al límite siempre. Siempre al límite. Y a ver, teniendo en cuenta, por ejemplo, una caries. No va a ser lo mismo una caries chiquita, incipiente, que una caries que ya afectó a lo que todos conocemos como el nervio, que ya hay riesgos de sacar la pieza. Afecta a nivel económico, porque va a ser muchísimo menos costoso tener que arreglar una caries pequeña que tener que hacer, qué sé yo, un perno y una corona, como todos conocemos. Afecta también al bienestar, porque, a ver, una persona dolorida, que no puede comer bien, que se queda sin piezas dentarias. Y también a la salud general, porque siempre una infección dental o algo malo puede agravarse y,
y terminar en cosas peores, entonces siempre está bueno. Totalmente, y también perderle el miedo. Ella es una divina. Ella te espera con todo esterilizado, café, torta. Café, torta, todo. Un miedo generalizado alrededor de la odontología, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Por qué? Yo creo que porque la boca es algo muy sensible. También porque todo lo que usamos es algo nuevo para que si alguien, si no fue al odontólogo, no, nunca lo conoció. Claro. Los ruidos, para mí los ruidos son fundamentales. Total. Todo lo que usamos hace ruido. Y todo es medio quirúrgico, a diferencia por ahí de otras disciplinas, esto es como... Sí, la presencia de sangre muchas veces, es como todo un... Y aparte que es como una situación de que estás totalmente entregado, tal la cual, boca abierta. Sí, no te podés ir. No podés hacer más. No podés charlar. Defenderte. ¿Sabés qué es lo que más me cuesta a mí? Que yo no puedo charlar demasiado, porque estás... Con el succionador de saliva. Claro. Y no podés charlar. Y yo no los dejo cerrar encima. Entonces no. Así puede. Que bueno. Cami, ¿dónde te puede encontrar la gente? Estoy en Santa Fe, 1108 es mi consultorio. Y si no, al WhatsApp, que... No importa, las redes. En las redes también, Martín Camila. Od Martín Camila. Od Martín Camila, gracias. Es mi Instagram. Tengo asistente. Sí, tomamos los turnos, pero no se cuelguen porque por ahí no hay espacio. Gracias, Cami, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes.